Salud. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar, vamos a empezar. Nos habíamos quedado ya en la última parte, ¿verdad? Una consulta. ¿Ustedes utilizan su correo electrónico, el que tienen reportado Classroom. en Classroom? ¿Lo Sí. utilizan? Hablo Sí, no solo sí. para re recepcionar las tareas, sino que no sé, tengan en actividad que les reporte que hay algo que les enviaron. Sí. Ok. Porque vamos a hacer, ahorita no, porque ahorita vamos a, bueno, si nos da tiempo, sí, pero vamos a trabajar pruebas de Socrative y les voy a enviar ya su prueba calificada. Entonces, cuando sea así, pues obviamente ahorita vamos a terminar la tarea para que usted esté libre de lenguaje, al menos hasta ahorita. Ok, nos tocaba, estábamos terminando, ¿verdad? Esto. Fenotipo, Sí, que es profe. apariencia. Ok, Catita. Fenotipo, ¿ya? Y eminencia, que es fenotipo es apariencia, y eminencia es excelencia, elevación, ¿ya? Bueno, entonces ahora vamos con oraciones con las palabras de la semana, pero hago la salvedad que no tiene que ser simple, ¿verdad? Tienen que ser oraciones elaboradas. Por ejemplo, no decir réplica, esto es una réplica, no, sino. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. En mi casa tengo una réplica. Escribamos. En mi casa tengo una réplica de la Gioconda. De la Gioconda. De Leonardo da Vinci. A ver, ahí. ¿Qué función hizo réplica? ¿De objeción o de copia? ¿De qué jóvenes? Una copia. De copia, es una copia. ¿Ya? Muy bien. Bueno, ahora sí, ya van a ir ustedes. Pragmático, a ver, una oración con pragmático. El examen es muy pragmático. Sí, puede ser. Pero en lugar de es, busquémosle otra palabra para es. La misma oración. El examen. Está. Estamos usando.
En inglés sería el mismo verbo, es o está. Pero yo sé que... Debería ser el examen. Ahí está, ahí está, quedó masacre. El examen podría estar, podría ser más pragmático. El examen podría ser más pragmático. Desde hace rato andaba de opinar con el micrófono apagado y no me había dado cuenta. ¿Quién? Gaby. Gaby era, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Está, Gaby. Sí, así pasa a veces. A veces estoy, va a hablar, profe, ¿qué? Yo decía, el profe me anda ignorando hoy. Dije, eso ya está muy raro, que no. Se metía a ver y tenía el micrófono. Fenecer. Fenecer. A ver, fenecer. El miedo de muchas personas es fenecer. De muchas. Personas. Ajá, pero, a ver, dígalo otra vez. ¿No escuché bien? El miedo de muchas personas es fenecer. Ah, sí, de la mayoría diría yo. Escribamos eso. El miedo de muchas personas es fenecer. Ahora, el onomástico, ahí escriban el onomástico de mi persona, no, de mi persona favorita, les hubiera sido, pero mejor no. El onomástico de la persona que usted quiera es tal fecha. ¿Ya? Por ejemplo, el onomástico de mi... José Estadio Onomástico, por ejemplo. Pero, o con otro nombre, ¿verdad? O sea, que sea más complejo que solo es. Ajá. Por ejemplo, el onomástico de mi sobrinita es el tal, ¿me entiendes? No solo el onomástico de otra persona es, no. Que sea un poco más complejo, no sé cómo explicarles. Por el momento vamos a utilizar unas cuantas palabras. Ya con el tiempo vamos a tener que utilizar las palabras de la semana de otros días. ¿Ya? El que ustedes quieran, el onomástico de mi persona favorita se celebra tal fecha. Aunque no pueden poner persona favorita, porque si no, de repente van a ver celos ahí. Entonces, de una persona querida o algo así. Su persona favorita tiene que ser su papá y su mamá. Bueno. ¿Ya? Vamos con nosocomio. Una oración con nosocomio. A ver, nosocomio, un ejemplo con nosocomio. ¿Ese nosocomio atiende las 24 horas? Excelente. Ese nosocomio atiende las 24 horas. ¡Ey! Dios, no es el mejor. Quisiéramos que fuera el mejor, pero no es el mejor. Profe. Dice que el director que está ahora mejoró muchas cosas, pero bueno. ¿Qué decía, mamita? Disculpe, es que acabo de entrar y ¿por qué parte vamos? Es que no me dejaba entrar, no me cargaba. No le cargaba, mamita, vaya. Mire, mamita, estamos haciendo las oraciones con cada una de estas palabras. Ahorita vamos por nosocomio. Ese nosocomio atiende las 24 horas. ¿Ya? Yo sé que usted tiene mucha creatividad como para hacer las otras cuatro ustedes, ¿verdad? Oraciones. Pues no me queda de otra, profe. Nada que no me queda. Con cara de maldad, a mí la profe. Es mejor aún porque es. Pero procure que la oración sea
no sea básica la oración, ¿ya? Por usted puede, a mí no me venga con casacas, que usted es muy hábil. Entonces, va a colocar una oración decente ahí. Bueno. Una oración con epitafio. ¿Qué es eso? Ya no muy me acuerdo. Y a veces siento yo que les pongo a repetir mucho las palabras. Epitafio es una lápida. Una lápida. ¿Qué es la lápida? Donde se escriben los datos de la persona que yace en la vivienda mortuoria. Una contradicción, se llama paradoja, se llama en literatura. Porque no puede vivir alguien en un lugar donde está muerto. Bueno, entonces, epitafio. Juan ha escrito el mejor epitafio. A ver. Juan ha escrito el mejor epitafio. Juan ha escrito el mejor epitafio. La gran. Pero es ya que encargaste el epitafio. O ya tienes el epitafio. Ya tienes el epitafio. Es que quisiera que hubiera algo relacionado. Ah, le gusta. Algo relacionado con epitafio. ¿Qué es un epitafio? Para que la gente lea. Él no recuerda lo que escribió en el epitafio. Ah, eso es, pero sí. Pero miren, pues, ¿cómo les explico? La oración. Miren, las tres están bien. Las tres oraciones también, pero yo quisiera que le recordara que es un epitafio. Por ejemplo, va, le voy a decir un ejemplo. El epitafio de mi bisabuelo. Espera, el epitafio del muerto ya está borroso. Ahí está. El epitafio del. Pero es que tiene que ser de un muerto. Busquemos el epitafio de. ¿De alguien? ¿El difunto? ¿De quién? De Cepillín. Ah, va. El epitafio de Cepillín. El epitafio de Cepillín. Me acaba de enviar una buena oración. Ahí, pero. El epitafio de Cepillín estará en México. Es mi modo. Ahí. El epitafio de Cepillín estará en México. Profe, ¿por qué no nos suspendieron clases por la muerte de Cepillín? Se lo voy a plantear al jefe. Voy a decirle, mire, usted se murió Cepillín. ¿Será que no? Por favor, profe, bien tristes. Andábamos recibiendo clases ese día. No, dígale. Ok, vamos con Férreo. Férreo, una oración con Férreo. La voy a decir yo. La defensa de Italia en el Mundial. En el Mundial ha sido muy férrea. Ha sido muy férrea. Alopecia, una con alopecia. Mi tío tiene alopecia. Pues básica, esa es básica. Quiero algo más. ¿Entienden? Algo que ya implique creatividad de ustedes. Según los estudios, un hombre que tenga un padre calvo tiene mucha probabilidad de tener alopecia. Esa estuvo de home run. Muy bien. Escribamos ahí. Me gustan las largas, vaya, me di cuenta. ¿Te gusta qué? Las oraciones largas. Sí, pero es que tiene sentido. Alguien que tenga un padre calvo, lo más seguro es que el hijo también salga calvo. No es el 100%, pero es mucha probabilidad. Entonces, escribo ahí. Según estudios, los hijos de padres calvos. Ay, no, profe, da risa. Según estudios, los hijos de padres calvos
tienen muchas probabilidades de padecer alopecia. Tienen muchas probabilidades de padecer alopecia. Vamos a ver, con afán. Mi afán es algún día graduarme y convertirme en una gran doctora. Mi afán. ¿Podemos resumirlo con mi afán es convertirme en un gran doctor o una gran doctora, dependiendo quién es el que lo escribe, ¿verdad? Okay. Profe, pero a usted le gustan las oraciones largas, por eso lo dije así. No. Las oraciones con sentido. Y es que si yo digo estudiar y lograr, es obvio que para lograr el objetivo de ser médico tiene que estudiar. ¿Ya? En cambio, lo anterior sí tenía que ser la oración completa porque tenía que justificar, tenía que argumentar el hecho de que por qué los hijos tendrían que tener alopecia. Incógnita. Incógnita. Una oración con incógnita. El chisme me dejó una incógnita. No, busquemos otra, una. ¿Cómo que el chisme? Bien, profe. Usted dijo que las demás eran, las oraciones eran muy básicas. Esa no es nada básica. No, no es nada básica, pues, pero es muy mal intencionada. Profe, el chisme siempre es bueno, que dice. No, que va a creer. En cuanto al futuro, era una gran incógnita. Nuestro futuro es una gran incógnita, sí, puede ser. Lo que sucedió en 1872 es una verdadera incógnita. ¿Y qué ocurrió en 1872? Por eso sería una incógnita, para decir ahí. Solo Dios sabe, profe. No, ¿qué pasó en 1872? No me acuerdo, ¿qué pasó? Begonia. Por eso es que profe, es que yo no lo dije. Yo no lo dije porque supiera qué pasó. Fue como la primera fecha que pasó en mi mente. Muy bien, mamita. Excelente, porque me dejó con la incógnita. Toda la semana el profe buscando qué pasó en 1872. Exactamente, mamita. Bueno, pueden escribir cualquiera de las dos que se mencionaron. Las dos me parecen genial. Bueno, la de chisme no. Ya, lo que sucedió en 1872 es una verdadera incógnita. Y todos así, ¿qué pasó? Sigue siendo una incógnita. Profe, supuestamente en San Google fue la 12ª edición de la Copa Mundial del Fútbol en España. Ah, pero eso no fue en 1872, fue en 1982 el Mundial de España. Ok, Google, te equivocaste, dígale. No, porque yo busqué 1900. Y es 1870. Dice, las elecciones federales extraordinarias de México de 1872 se llevaron a cabo en dos jornadas. Ah, ya sabemos. A la gran. Qué excelente. No. Patojos y patojas, los felicito. Me agrada la habilidad de su inteligencia a la hora de estar hablando de diferentes temas y me agrada eso. Muy bien. Ahora, siguiente. 10 puntos extra, dice. A la gran. ¿Es cuánto vales en este mundo? Yacer, una oración con Yacer. La masa necesita Yacer. El que más necesita en reposar para aumentar su volumen, entonces sería la masa necesita Yacer para aumentar su tamaño. En la cocina hay masas. Mejor que... yacer ahí y esperar la oscuridad. Ay, Dios mío. Imagínese que alguien no escuche bien el yacer y diga, mejor hacer allí y esperar la oscuridad.
No. Ole. El profe, uno lo dice en serio y luego se contagia. No, estoy pensando, ¿cómo se va a escuchar? Ya, mejor dice, mejor, oigan, los restos de Miguel Ángel Asturias yacen en París, Francia. Los restos de Miguel Ángel Asturias yacen en París, Francia. Ahora con proeza. Proeza. ¿Había llevado a cabo una gran proeza? ¿Pero quién? Recuerde, queremos oraciones así como la de 1872. Esa oración estuvo masacre. Queremos una oración así. Era una extraordinaria proeza de la ingeniería. ¿Qué? ¿De qué hablamos? ¡Ah! Está muy bien, señorita Sandoval. Esta masacre, dice. Vamos a organizarla, pero está muy buena. Dice, tu proeza será lograda, porque ya de que es una proeza es grande, tu proeza será lograda coma, no por tu fuerza. No por tu fuerza, coma, sino por tu perseverancia. Excelente frase. Yo solo le agregaría que Dios está antes, ¿verdad? Que con la misericordia de Dios, por sobre todo. Pero es cierto, ¿saben ustedes qué? Y voy a aprovechar esta oración para darles un consejo. En la vida, no todo es plano. Hay subidas, y hay bajadas, y hay planicies. En las bajadas, se da uno en la vida unos golpes, ¿ya? Pero ¿qué es lo que tiene que hacer uno cuando se cae? Levantarse, ¿verdad? Sacudirse y seguir, ¿ya? Porque el triunfo no lo va a tener el más fuerte, no lo va a tener el perfecto, lo va a tener el que persevera, el que persiste. Por eso dice la palabra, el que persevera, alcanza. ¿Ya? Lo mismo pienso con las tareas, profe, cuando siento que ya no puedo más. Pues así, mamita, el que persevera, alcanza y se logra. Muy bien, excelente oración. Vamos ahora, ahí hemos concluido con la tarea. Tómenle foto y envíenla de una vez para quedar libre. Faltan las analogías. Ah, todavía, es cierto, faltan las analogías. Gracias, mamita. Montaña de Samar, como día esa noche. Esta estaba, las dos primeras están resueltas. Papá es a hombre, como mamá es a mujer. Paraguas es a la lluvia, como sombrilla es a Sol, muy bien, al sol. Perro es a jauría, como abeja es a enjambre. Piloto es a avión, como maquinista es a piloto es avión como maquinista. ¿Es tren? ¿Ah? Locomotora. O tren. ¿Ya? Schumacher es a las carreras de Fórmula 1 como Maradona es a jóvenes. Como Maradona es a
¿Qué pasó, pueblo? Me sorprende, vamos a ver. ¡Exacto! Edith es a fútbol. Schumacher es uno de los más importantes en las carreras de Fórmula 1, junto a Senna, Ayrton Senna, junto a quién, ya ni me acuerdo. Y Maradona es también el mejor jugador de la historia de fútbol. Sierra es a carpintero, como olla es a cocinero. A cocinero, chef, dicen por ahí. Muy bien. Chef, ¿qué dijimos que es? A ver, alguien que me lo responda si se acuerda de la primera unidad. ¿Qué tipo de palabra es? Chef. Masculina. Sí, es masculina, pero ¿qué es aparte de eso? Solo me recuerdas de la primera unidad. ¿Cuál? Chef, ¿qué tipo de palabra es? ¡Correcto, Débora! Usted tiene toda la razón. Es un extranjerismo. Muy bien, señorita Rivadeneira. Cabales iba a decir, yo profe, sigue más adelante. Nadie se acuerda de unidad 1. Miren, muchachos, tenemos que aprender para toda la vida, no solo para la unidad, para toda la vida, ¿ya? Otro consejo muy bueno que les estoy dando, aprender para la vida. ¿Estamos? Vamos a ver. Perro es a jauría, no, eso lo vimos, era el carpintero. Un golpe es a hematoma, como sol es a quemadura, muy bien. Un ladrón es a robo, como policía es a justicia. Pero está hablando de un acto. Arresto. Seguridad. Arresto. ¿Ya? Yo le estaba haciendo el favor a Edith, profe. Una vértebra. Es un furcio. Una vértebra es a columna, a la columna, como la montaña es a. Correcto, cordillera. Edith, usted ha respondido correctamente. Cordillera. También puede ser sierra, pero cordillera es la que más se adecua. Ahora sí, pueden tomarle fotografía de una vez ahorita si usted desea y enviarlo al Classroom. Colóquele nombre a todas sus hojitas, por favor. Eso se me olvidó decirles. Todas las hojas deben tener nombre. Su bello y hermoso nombre. Y enviarlo a Classroom. Permítanme. Porque todavía nos quedan 10 minutos. Podemos, bueno, hacer una prueba, Sócrates, ya no se puede. Muy poco tiempo. Hablemos de la muerte de Cepillín. No. Hablemos del lenguaje. Va, vamos a ver. Tomémonos un descanso mejor, profe. No, en lo que envían vamos a hacer preguntas, ¿me entienden? Los que ya enviaron, pues tranquilos. Los que van a enviar después, pues también. Porque recuerden que tienen hasta mañana a las 23:59.
¿Qué les iba a decir yo? Vamos a ver qué tanto se acuerdan de la unidad pasada. A ver, ¿cuál sería el extranjerismo para la palabra acceder? ¿Jóvenes? ¿Cómo dijo, profe? ¿Cuál sería el extranjerismo de la palabra acceder? Otra, profe. Es accesar. ¿Cómo has escuchado que dicen accesar? Realmente eso es un extranjerismo, ¿ya? Puede accesar a la página por medio de, cuando realmente se debe decir, puede acceder, ¿ya? Vamos con otra palabra. ¿Usted se ha dado cuenta que, os pregunto, ¿ha escuchado qué significa pleonasmo? Yo se lo dije en una oportunidad, pero ¿se acuerdan qué es pleonasmo? Decir una palabra doble vez. Sí. O sea, decir dos palabras que tienen un mismo sentido, por ejemplo. O que no hay necesidad de decirlo. Por ejemplo, ¿subir para dónde? Subir para arriba. Bajar para abajo. ¿Ya? Ahora, en literatura. Ok, señorita, ¿está bien? Por ejemplo, en literatura dice la blanca nieve. Sí. Y cubría toda la ciudad la blanca nieve. ¿Ya? O si no, recorría felizmente los verdes campos, o los verdes llanos, ¿ya? Cosas así, o el verde césped. Esos son pleonasmos aceptados por la literatura. Bueno. Vamos a ver otra palabra, vamos a ver otra cosa de la unidad pasada. Vamos a ver cómo estamos con la unidad pasada. En la oración, Guatemala es el país de la eterna primavera. ¿Qué sustantivos mencioné? ¿Cuáles sustantivos? Guatemala es el país de la eterna primavera. ¿Cuántos sustantivos? ¿Cuáles sustantivos mencioné? Jóvenes. ¿Y si les pusiera un examen así? Tendríamos que revisar las hojas, profe. Mire, ves. Son tres sustantivos. País. Guatemala, país y primavera, son tres nombres. ¿Ya? Mire, pues ustedes chateando están ahí. No puede ser. Siempre que voy a hablar. Profe, yo viéndome las tareas hoy. Sí, pero hay quienes están de chatear ahí. ¿Se acuerdan cuál fue lo que iba a pasar? Yo le estoy enviando la tarea. Sí, yo sé que algunos están mandando la tarea. Vale, voy a dar este tiempo para que envíen la tarea mejor. Así no los interesa. Otras preguntas. Y están contestando ahí, yo les estoy preguntando y siento que estoy solito. Porque esa no la sabíamos. Yo les había explicado sustantivos. ¿Se acuerdan las categorías gramaticales? Que era sustantivo, adjetivo, los nombres y todo ese tipo de cosas. Bueno, vamos a ver, pues. ¿Cuáles son los pronombres? ¿Cuál es la segunda persona en plural en español? Segunda ¿Puede persona. Puede repetir, profe, puede repetir. Ok, segunda persona ustedes. En plural en español. Plural. Plural. Ustedes. Es tú. Ustedes. No. Ustedes. Ellos. Vosotros.
cualquiera de esos dos, ustedes y vosotros. Pero, ¿ya? ¿Por qué? Porque es la segunda persona. A ver, ¿cuál sería la tercera persona en singular? Tú. Él. Él o ella. O ella, ¿ya? ¿Cuál sería la primera persona en plural? Nosotros. 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 ¿Cuál sería la, la tercera persona en plural? Ellos. Ellos y ellas. Muy bien. Bueno, pueblo, Dios les bendiga. Que la paz de Dios esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Se les aprecia mucho. Gracias, profe. Gracias, profe. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias. Dios les bendiga. Bueno, papá, sí, gracias, no,